Que la neta, güey, mi jefe es bien chido, porque así me saca donde es mi carnal. Tranquilo, ya sabes cómo son los carnales, y más como el Carlangas, que es mi mamila. Pues sí, güey. ¿Es usted, señor alumno? Pues no manches, neta, güey, neta que a veces quisiera que ese güey no fuera mi carnal. Tranquilo, te voy a invitar a que ibas con mi padrastro, güey. Es el infierno también. Se los voy al micro, güey. Regresas. En la tarde. Yo te voy a marcar para ir a comer, ¿sale? Ok, me parece bien. Te cuidas mucho. ¿Cómo ves, carnal? Ahí llegué tarde y mi padrastro me dijo que no tenía derecho a comer. ¿Te cae? ¿Qué hizo tu jefa? Pues nada, ando sin comer. No manches, güey, me hubieras dicho. Cuando caíste en el cantón, yo hubiera dicho que te diera algo, güey. Si todos los jóvenes de hoy pensaran como ustedes, qué diferente sería el mundo. Sí, ¿verdad? ¡A ver, cabrones! A ver, no se mueva. ¡No se mueva, cabrones, eh! Oye, miren, ve que estás viendo, carajo. ¡No se mueva! ¡Párate, cabrón! No mames, cabrón. Por poquito y nos atoran. Lo malo es que ya no le tocó nada al Checo. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que le compre una veladora y te la dé para que se la prendas? No mames. No mames, cabrón. Era buen cuate. ¿Y a mí qué chingadas me importa? Negocios así. Ese se lo cargó la chingada por pendejo. Además, ni de mi familia era. ¿Qué le vamos a decir a su jefa? ¿Cómo que qué le vamos a decir? Pues que no andaba con nosotros y ya. ¿Qué quieres? Este negocio es así, cabrón. ¿Y si nos pone con la tira? ¡Me vale madre! Que empiñe a su mamá si quiere. Además, ¿sabes una cosa? Aquí, el que dice cómo se hace de todo soy yo. Si quieres. Mire, don, yo soy muy buen fisonomista y estoy seguro que esos son los tipos que robaron el microbús. Necesito que me des tu dirección, porque voy a requerir de tu presencia. Sí, pues, Medellín número 12, Colonia Roma. ¿Y qué andaba haciendo usted por aquí? Pues vine a visitar a una amiga, pero con eso que pasó ya no vuelvo a venir por a ver, aquí. A ver, ¿qué pasa aquí? Mataron a un tipo, pero este señor nos ha sido de mucha utilidad. Estas son las fotos. Muy bien, nos vamos a quedar con el caso. Son órdenes del jefe. Y usted acompáñeme. No, yo no puedo. Quedaron de llamarme. Acompáñeme. No puedo, señor. Es una orden, acompáñeme. Órale, órale. Sí, órale.
estaba esperando. Tengo un par de preguntas que hacerte, Samuel. Dime. ¿Por qué los negocios aquí en tu casa y no en tu oficina? Porque así lo acordamos el jefe y yo. ¿Y si vigilan tu casa? Mira, a mi casa nadie entra. Y solo tú, porque sabes lo sucio que es el juego. ¿Estás amenazando? ¡Sí, te estoy amenazando! ¿Y si se enteran tus hijas? Mira, yo soy muy cauteloso. Y me dijiste 2 preguntas y llevas 4. ¿Cómo te fue? Trajeron aquí. Quedamos de ir a la delegación. Si aquí está más bonito que la delegación, hombre. ¿A dónde quieres ir? No vas a ir a ninguna parte. ¿De qué me hablas? De nada. Esa es tu oportunidad para que la libres. Te estamos dando ese chance. Órale, píntate, pela. Hombre, aprovecha el momento, pues no seas güey, órale. Ay, este tema. Muy bien, ¿eh? Aquí falta dinero. Y no me quieras ver la cara. Porque te irá muy mal. No me amenaces. Porque te he trabajado como nadie. Por eso estás conmigo. Si no, ¿desde hace cuánto hubiera puesto a un hombre en tu lugar? ¿Ah, sí? Pues soy más eficiente que muchos. Y eso lo sabes. Claro que lo sé. ¿Y por qué han bajado las ganancias? Así que debes de poner mano dura. Y si no le entran con su cuota, no habrá privilegios para nadie. Mira, las cosas se están poniendo difíciles. Déjame hacerlo a mi manera, para que esto se arregle. Mira, haz lo que quieras. Pero si no le entran con su cuota, dejan de circular esas carcachas. Mira, yo soy muy generoso con la gente que me trabaja. Gracias por tu generosidad. Y ahora lárgate, que no tardan en llegar mis hijas y no quiero que te vean aquí. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido con lo del taxi? Ahí andamos, jefa. ¿Quieres más agüita? Ay, por favor, hijo. Tú, mi reina, ¿quieres más agüita? Sí, por favor. Órale. Ajá. ¿Y a ti, chaparra, con los exámenes, cómo te fue? Bien, de hecho, pasé todas las materias. Y es lo que quería decirte algo, hermano. ¿Qué? ¿Necesitas dinero? Sí, necesito 30 pesos para sacarle copias a un libro. Yo creo que sí te los consigo. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Bueno, gracias. Sí, vas a ver, hija. ¿A dónde andabas, Juan? Ten, a ver si así te callas y dejas de preguntar. ¿De dónde lo sacaste? ¿Para qué preguntes? Mejor dámelo si quieres. No, no, hijo. El dinero no me interesa. Me interesa más que tú cambies. Mira, ¿por qué no mejor te sientas a comer? ¿Sí? Ándale, déjame, te traigo algo. Oye,
mi vaso. Qué bueno. Mamá, yo creo que el que le llamó fue el Judas ese que lo anda protegiendo. No comiences, Carlos. No lo alcahuetees, porque está visto que se anda metiendo en graves problemas. Él es mi hijo igual que ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Déjalo de solaparle sus fregaderas, ma. Eso es todo. No lo cobijes cuando tenga líos con la ley. Claro. Ay, hijo, para ustedes son muy fácil de hablar. ¿Por qué no lo ayudan? Sabes muy bien que lo hemos intentado, pero él no se deja. El día que termine en la cárcel o en el panteón, vas a sufrir más. Por favor, hijos. Ya no me agobien. Por favor. Oye, a mí se me hace que este güey ya se peló. No, pues si se pela lo boletinamos y vas a ver. Y a ver cómo me feria. ¿Qué pasó, Juanito? ¿A dónde tan deprisa y por qué tan solito? Yo, comandante. Hablando del rey de Roma. Y él que se asoma. ¿Por qué te desapareces? ¿Sabes qué? Te puedo desaparecer así, carnal. Ya estuvo, mire. Todo lo que traía ese güey. Yo agarré lo mío nada más. Ya déjalo, hombre. Ya sabes, Juanito, cuentas con nuestra protección, ¿eh? Pórtate bien. ¿Entendido? Simón, jefe. Así me gusta. Y ya sabes dónde nos vemos, ¿eh? Te vamos a dar unos guatos para que los sigas vendiendo, ¿entendido? Vale. Y no te manches, ¿eh? ¿Cuándo le he jugado chueco? Nunca. Ahí está. Pues por eso estoy diciendo, ahí nos vemos. Órale. Órale, métele, métele velocidad. ¡Cámara! Ni hablar. Con estos sueldos de hambre, vale la pena la corrupción. Así me gusta oírte, Pereda. Te los ganaste. Qué bueno que entiendes que con este sistema, pues nos obliga a ser así de chuecos, ¿no? Y aprendes a quitarte de enfrente al que te estorba. ¿Entiendes? Por eso aprendiste a matar con tanta hazaña, ¿verdad? Pues más o menos. La vida me enseñó eso. Así es la vida, Pereda. No nacemos así, nos hacemos. Vámonos. Vámonos. En el barrio dicen que está atracando a plena luz del día. Y lo que es peor, ma'am, que esa gente conocida. Eso no es verdad. Mi hijo no es tan malo. No te empecines, mamá. A la larga, tu sobreprotección lo va a perjudicar. Claro, lo proteges tú y la ley. Por eso el niñito hace de las suyas en la calle. No sé de qué hablas. Ay, el Judá ese que lo viene a ver, lo desafana de todas sus broncas. ¿No sabes cuánto le cuesta su protección? Les he dado la misma educación. Y ustedes dos no son igual a él. He tratado de darle confianza, a ver si así cambia. Pero todo es inútil. Ay, ma. No sé en qué me equivoqué. Mira, no te culpes de las acciones de Juan. Él ya está grandecito, ma. Sí, pero sus amistades de aquí del barrio son los que lo tienen cambiado. No es cierto. Carlos también creció aquí y anda sobándose el lomo diario en el taxi para darte algo decente. Ayúdenme, por favor, sí. Ayúdenme con su hermano. Está bien, mamá. No te preocupes. Ya verás que vamos a salir siempre juntos. Vamos a salir adelante siempre. Desgraciado enano. Por tan poco me he hecho cara en su juego. Pero
pero tiene dos escuintlas. Y con ellas va a pagarlo todo. Bueno, ¿y qué culpa tienen sus hijas de su proceder? Es que es un maldito avaricioso. Olvida los problemas por el momento, porque si no esto te vas a ver a vísceras de pollo. Míranos, no he comido nada. Pues más de malas me está poniendo ese imbécil. Tranquila, ¿qué no ves que está tomada? Con todo respeto y decencia, ¿me permite decirle dos palabras que son dignas de toda? ¡Ahorra de tus palabras y ve a decírselas a tu madre! ¿Por qué? Yo no le estoy faltando, señorita. De hecho, exijo respeto. Pues si quieres respeto, ¡lárgate de aquí! ¿Por qué? Si vivimos en un país donde hay libertad de expresión, ¿o no? ¡Ya me colmaste la paciencia, mendigo borrachín! ¿Qué te pasa? Te voy a enseñar a respetar a los hombres. Te vas a ir al infierno, imbécil, por meterte donde no debes. ¿Por qué lo mataste? No se pierde nada al matar a bichos como este. Además, ¿cuánto crees que pueda valer? ¿Quieres morirte o empezar a padecer lagunas mentales? Yo no te estoy matando. Más te vale que te calles, porque si no también te mueres, ¿entendiste? ¿Qué haces, Sarita? ¿Qué estás armando? ¿El juego? ¿Y de qué es el juego? De pollo. De pollo. ¿Y está divertido? Ajá. ¿Sí? Ah, que los pollitos. Hola, papi. ¿Cómo están mis reinas? Bien, papi. Estamos haciendo la tarea y Sarita estaba armando un rompecabezas. Bueno, yo ya terminé. ¿Y por qué no lo hicieron en el estudio? Ay, papá, yo le dije, pero... te quería ver para que te diera muchos besitos y nos quedamos aquí, ¿sí? ¿Verdad? ¿No quieres dar muchos besitos? ¿Gusta cenar, papi? Sí, hija. ¿Te pasa algo? No, nada. Mira, mejor llévate este angelito y que ya se vaya a dormir. Sí, y al ratito bajas para que me des de cenar. Sí, papá, ya ahorita bajo. Ándale. Los pollitos. Oye, ¿y qué hiciste, güey? Que se me van los huevos a la garganta. No mames. Creí que la mendiga vieja me iba a soltar un plomazo. Y luego... oye, lo que no entiendo es por qué no le cerraron a tu patrón. ¿De qué privilegios goza el güey ese? ¿Eh? Buena pregunta. Aquí entre nos, así como ves esta fundita, Panchón tiene el puro bar. Ay, mira. Oye, ¿y si te hubiese agarrado a ti la tira? ¿Qué hubieses hecho, güey? Chale, carnal. ¿A poco me crees tan güey? Que le hablo a Don Chon y que le explico el problema, que se venga a solucionarlo. Y yo me desafane del pedo. Mira nomás. Pues a pesar del tamañote, yo pensé que eras más guato, güey. Oye, güey. ¿Y por qué si nos va tan bien pegándole a Roberto? ¿Por qué le haces o le juegas tanto al mago, hijo? ¿Eh? Un día te va a agarrar la tira y... ¿y qué vas a hacer, güey? ¿Eh? Tranquilo, no pasa nada. Mira, en esta comunidad me conocen como Abel de Oaxaco, no como perro. Bueno, por fin, a ver. ¿O perro o Oaxaco, hijo? Para ti, el perro. No, no, pues. Ya vámonos, ¿no, güey? Ay, qué guapa madre. Pinche cabeza de foco. Paso Morales, ¿cómo estamos? Pues aquí tratando de subsistir. Oyes, no manches.
Ya todas las unidades están muy deterioradas. La gente ya no se quiere subir por miedo a que tengamos un accidente. Pues compren nuevas y evítense problemas. Ya sabes que toda la cantidad que pagan es precisamente por traer tanta carcacha circulando. ¿Cómo quieres que compremos unidades nuevas? Si todo se lo llevan ustedes para las famosas multas. Además, no nos dejan ni siquiera dinero para el mantenimiento. Ese es tu problema. Yo solo cumplo órdenes. Mira, dales este mensaje. Diles que aflojen, porque ya tenemos el agua hasta el cuello. Y lo único que están haciendo con esto es que van a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Ah, sí? Pues si tienes tantos pantalones, ¿por qué no les dices lo que piensas? ¿Vas a pagar o no? Ven, que les aproveche. Así está mejor, Morales. Te evitas problemas y de paso me los evitas a mí. Tú y Reséndiz son los gallos de las líneas. Hazme el favor de decirle que tiene que pasar lista. Mira, yo no soy ningún chismoso. Y si quieres, ve tú y dale el mensaje. No te enojes, Morales. Yo solo cumplo con mi trabajo. Carnal, ¿qué? ¿Y qué hicieron de tragar hoy? Enchiladas verdes, güey. Huevos con rajas. ¿Y mis huevos? Espérate, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Los voy a tragar, cabrón. No, 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 espérate. Si necesitas dinero, yo te presto. ¿Presto? A mí no me gusta que me presten, güey. Es un atraco, cabrón. ¡Afloja! Te doy esto. ¿Me das madres? Dame. Es más, no, espérate, cambio, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! Caramba, manito, te tardas más que una señorita. Tardé porque recibí un llamado del jefe. ¿Ah, sí? Dice que Macías anda removiendo por debajo del agua el caso del norte del microbús. ¿Qué más te dijo? Que arreglemos el asuntito, que él nos va a arriesgar el puesto por nuestro pendejismo. Estoy preocupado, ¿no creas? No te preocupes, yo ya me gané al jefe, hombre. ¿Al jefe? Sí. ¿Y si nos retiran del caso y nos meten a la cárcel? Ya te dije, hombre. Yo sé cómo arreglar el asunto. ¿Cómo? Oh, pues ya verás, ya verás. Vete, vámonos. ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Los voy a atracar porque lo que me diste no me alcanza, pendejo. ¡Chingó a su madre! ¡Esto es un asalto! ¡Cállese, puto! ¿Trajiste las cuotas? Aquí están.
Sí que tiene las agallas para hacer lo que se te manda. Tengo que hacerte una observación, Samuel. Tú dirás. Para eso te pago. Dejemos de presionar a los concesionarios. No nos quieren pagar y eso nos puede traer muchos problemas. Estás loca. Mi cargo y el sistema nos protegen. Y eso hay que aprovecharlo. Pero es que hay accidentes donde muere gente inocente por nuestra culpa. La gente muere todos los días. Y si te estás ablandando, mejor lárgate. Aquí no cabe la gente con sentimientos. ¿Está bien? No volveré a decir nada. Caiga quien caiga. Eso me parece muy sensato. Y si no tienes otra cosa más que hacer, lárgate. ¿Qué esperas? ¡Lárgate! ¡Que me des la bolsa! ¡Ay, ya, tranquilo! Dame la bolsa, señorita, por favor. ¿Ahora cuánto perdiste? Que nomás así como 5,000 baros. Nada más 5,000 pesos. Sí, ya ves cómo es uno. Pero bueno, otras veces he perdido hasta más. Y ya ves, pues ya qué se le puede hacer. Hasta que no pierdas la camisa, no vas a entender. Ah, pues a genio figura hasta la sepultura. Pero pues sí, y para afinar, y toda la cosa. Es de seda, ¿verdad? Chingona la corbata. Fíjate, yo voy de aquí para allá, y de allá para acá. Y si vuelve conmigo. Porque quieres, te he dicho que vengas a trabajar conmigo. No, manito, pues mientras esté la marimacha ahí, no. ¿Qué, le tienes miedo? Ya sabes que yo miedo ni al demonio. Pero esa vieja es bien alebrestada. ¿Y qué tal si te dejo? Te quedas sin cobrador. Bueno, no te preocupes de eso. ¿Qué te parece si nos aventamos unos tragos? ¡Órale! Unos tragos yo invito. ¿Vamos a Bombay? Ah, ahorita nos vamos a echar unas bien en Gloria. Ya estuvo. Tranquilo, me lo trueno, ¿eh? Ya trénate. ¡Calladito, ya! Lárgate, güey. Ya le dije. No, ya. Chitón. Los conozco. Tramposa. No has ganado, tramposa. A ver, mis reinas preciosas. ¿Por qué no quiere hacer su tarea? ¿Ya viste? A ver, besito a papá. Sarita no quiere ir a hacer la tarea, papá, eso es lo que pasa. Ay, mis reinas, porque saben que ustedes dos son mis reinas. Sí, papito. A ver, Sarita, ¿por qué no quieres hacer la tarea? Nada más puro juego, ¿verdad? Ay, mi vida. Y para Andreita, mi reina preciosa, ya que vas a entrar a la universidad, ¿qué crees? ¿Qué pasa, papá? ¡Sorpresa, mira! ¡Gracias, papito! Eres el mejor papá del mundo. ¡Gracias! No te creas, hija. Tengo muchos defectos. No me importa, papá, para mí. Eres el mejor papito. Mira, Sarita, vamos a ver el carro y después vamos a hacer la tarea, ¿sí, papá? Por favor. Prometido. Te lo prometo. ¡Vámonos, Sarita! Si supieran todo lo que tengo que hacer para tenerlas como mis reinas, me odiarían. Thank you.
pasó, comandante? ¿Qué pasó, mi chópiras? ¿Qué novedades hay? Mire, eso es lo que le debo. Voló como pan caliente. Está bien, Juanito. Quiero hablar contigo muy seriamente. ¿Usted dirá? ¿Y ahora por qué? La estás cagando. Y eso a nosotros no nos conviene. ¿Qué hice? ¡Hey! No te hagas el orate. Te vamos a seguir protegiendo, pero no quiero que hagas robos chaqueteros y andes vendiendo cajas de huevo, ¿entendido? No sé de qué me está hablando. ¿Ah, no? ¿Ya ves? ¿Cómo se miente? Ayer mataron una pareja cerca de aquí. Y vieron correr a alguien de tus características. Déjeme explicarle. ¿Qué tienes que explicarme? ¿Eh? Sí, los maté yo. No. Así me gusta que seas honesto. Pero eso no dice que soy un tonto. ¿Qué? ¿Y de esto cuánto nos toca? No, pues con esta feria sí vale la pena cargarle el muertito otro que se parezca bastante a ti, ¿no crees? Además me enteré que un vato de ahí de tu barrio va a ir a Morelia a traer unos kilos de marihuana. Quiero que me digas quién es y me lo pongas. Quiero ponerte a trabajar y que tú vendas toda esa mota, ¿entendido? ¿Y cómo le hago? Tú sabrás. Cámara. Oye, ¿no crees que se doble y cante? No, pues si se doble y canta, chiquita, no se la va a acabar. Vamos a ver qué hay por ahí. Cámara, mi Alex. ¿Qué tranza con esos tacos? Cámara, cabrón, chido. ¿Qué? ¿Ya bájale, no, güey? ¿A poco estás tan paniqueado por el desmadre que hicimos? No mames. Pues, ¿cómo no? Sí, tuve que renunciar. Sabía que si me quedaba ahí, me ibas a agarrar de bajada. Mira. ¿Por qué no mejor secuestramos al grupo? ¿No te has puesto a pensar que nos deja más nada? No manches, güey. Don John se ha portado chido conmigo. ¿Y qué? El código de un ojete debe ser: no muerdas la mano que te da de comer. ¡Ah, chinga! ¡No mames! ¿A poco los pinches tacos te pusieron bien pinche filosófico? Mejor cómele, güey, no mames, o tan cómodo como los tuyos, puto. ¿Eh? No cambias, cabrón. Ay, tú sí, ¿no, güey? Pinche pelón. Los pedí sin cebolla. Pinche burro. Y trágatelos así, güey. Mama, pero no te lleves la vaca. ¿Vamos a cenar, muñequita? Cena tú, yo no tengo hambre. ¿Qué te pasa, eh? No me pasa nada, estoy muy cansada. A ver.
últimamente has estado muy extraña, niña. ¿Ya vas a empezar? Con tanto problema, ¿cómo quieres que esté? Estás muy, muy estresada. Relájate. Ya te dije que soy muy cansada. Esta vez te voy a dejar descansar. Pero no te quieras pasar de lista conmigo, porque te va a ir muy mal. ¡Conmigo no se juega! Ay, virgencita santa, que no me lo hayan lastimado. Ay, mamacita, yo no sé por qué te preocupas tanto. Ay, hijo, si hay mucha gente mal en la calle y no sabes lo que nos pueda pasar. Ay, ¿cómo estará mi Juan? ¿Por él sí te preocupas? Pero si se nota que te están consumiendo los nervios, mamá. Ay, no digas eso, hija. Sabes muy bien que los tres me preocupan. Pero ¿cómo quieres que esté? Si tu hermano acaba de pasar la noche en la cárcel. Si estuvo él en el bote fue porque él se lo buscó. Y tarde o temprano, quién sabe lo que le vaya a pasar. Bueno, ya, ¿no? Comandante, soy la mamá de Juan. ¿Cómo está mi hijo? Bien, señora. No se preocupe. De hecho, le iba a mandar unos hombres para que le avisaran que todo está bien. ¿Pero por qué lo encerraron si él no hizo nada? Efectivamente, señora, tiene razón. En esta ocasión él no hizo nada. De hecho, intentaron robarlo. Pero ya al rato que lo tenga en su casa, él mismo que le explique qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias, comandante. No sabe cómo se lo agradezco. No tiene que agradecer, señora. Y que tenga buen día. Gracias, muchas gracias. Ya ven, su hermano no fue que robó. Al contrario, a él lo quisieron asaltar. Pero si no es tan malo como ustedes creen. Mamá, no te engañes. Por favor, ¿cómo lo van a robar a él? Si él nunca trae en qué caerse muerto. A mí se me hace que ese policía es bien corrupto, jefa. Pues a mí me parece que es muy buena gente. Eso dices porque ayuda a tu hijo. El día que ya no lo necesite, ¿quién sabe a dónde te lo va a enviar? Bueno, ya. Déjenme en paz. Ya vámonos. Sí, me están poniendo más nerviosa de lo que estoy. Ándeles, camínenle ya. Ándeles, camínenle. Vámonos tú. Sí, tú. Por cierto, debes buscar la manera de cómo quitármela de encima. Desde que tú aceptaste, sabías en lo que te metías. Sí, pero fue para que ella aceptara trabajar para ti. De hecho, a cada rato me pregunta si no te sientes raro al saber que ella y yo. Tú me funcionas como mujer. Y las porquerías que hagas con ella me valen un comino. No puedo creer que hayas perdido tu casa en un juego de cartas, compadre. ¿Y cuánto necesitas? No te preocupes, yo te lo presto. Permíteme, ahorita sigo platicando contigo. ¿Qué haces aquí? No te mandé llamar. Vengo a ver si te ofrece algo. Voy a ver a los de la ruta. Sí. Ve a ver a Reséndiz. Ya me dijo que ya tiene la cuota. Velo a cobrar. Ándale, muévete. No te me quedes viendo. Sí, perdón, compadre. Sí, yo te doy el dinero. No te preocupes. Cuenta con ello. Ah, que mi compadre. Espero que un día de estos no juegue a la comadre en las cartas, porque la pierde.
Oye, carnal, ¿y tú crees que sí va a venir el güey ese o qué? El huevo tiene que venir. Además, ese es su taxi. Tiene que chambear. Por poco nos vamos a chingar. Tuvimos que soltar un buen de varo para no caer hasta allá. Y ese mendigo ratita tiene que pagarla. Ey, por un pelito y no la contamos. Por un pelito más y no la contamos, brother. ¿Y ahora qué carajos quieres, compadre? No, señor, perdón. No, estoy jugando. No, sí, por el dinero, no se preocupe. Sí, yo personalmente se lo llevo. Sí, señor. Sí, claro que sí. Ya me fregó la tarde este. No cabe duda que si te friega el de adelante, pues tú friega el de atrás. ¿Qué onda, brother? ¿Qué? Pues aquí nada más. ¿Qué eran las balatas? No, mira, es la manguera del radiador. Pues está mal, por eso se te calienta. ¿Y qué, eso va a salir muy caro o qué? Pues la manguera te sale más o menos como 4.50. ¿Qué pasó? Ay, ya ves, tú todo lo puedes, mano. Es que ahorita no hay varo. Oye, Sergio, pues búscale algo más acá, no más económico. ¿Y eso es todo? Es que estas al final vienen con esta curva. Si te meto una chafa, hay que adaptársela. Ajá. Y no te va a durar casi nada. Ya. Entonces, ajá, es mejor recomendarle meter la original, te queda mejor y te dura más. Si mete una corriente, ¿qué pasó, no te va a durar nada. Tú eres hermano del ratita, el chiva, ¿no? Chale, ¿con qué, güey? Aparte de chiva y rata, puto. Pinche puñal. ¿Qué pasó, Juanito? Oiga, neta que yo no sabía que ese güey era el bueno. Te he dicho que ese cabrón no me inspira confianza. Me estás decepcionando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Hablamos de ser siempre derechos, ¿no? Yo siempre he sido de derecho. Pues eso te estoy diciendo. Tú tienes que ser derecho, cabrón. ¿Eh? Dime una cosa. Cuando mataste a la vieja esa y al chavo, ¿ese imbécil iba contigo? Simón. Muy bien, entonces vamos a armar un teatrito, ¿eh? ¿Qué te parece? Así limpiamos todo lo que tú hayas hecho, hombre. Y le vamos a quitar toda la mota y tú la vas a vender como la ves. ¿Qué pasó? No podemos hacer otra cosa. Ese güey es valedor. ¿Qué te preocupa, eh? Si en este sistema la onda es traicionar al otro para sobrevivir, carnal, ¿no te has dado cuenta? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues así por las buenas, sí, ¿verdad? Pinches sujetes.
la señorita Cristina? Sí. Aquí le mandan esto. ¿Quién era? Te llegó esto. Está hermoso. ¿Tú me lo mandaste? ¿Y por qué habría de ser yo? Pues como hemos estado tan distantes, pensé. ¡Te hagas pendeja y dime en este momento quién te lo mandó! Pues no sé. Estoy tan sorprendida como tú. Mira, Cristina, es la última vez que te lo digo. A mí no me vas a hacer tonta. Donde yo te cache en una movida, no te la vas a acabar, ¿entiendes? Mira, carnal, ahí está tu foto. ¡Vámonos, cabrón! ¡Ese güey ya no es nada mío! ¡Vámonos, cabrón! ¡Párate, cabrón! Pinche cínico, ahora sí te vas a podrir en la cárcel, Juanito. ¿Qué pasó, comandante? Si yo siempre le juego derecho. ¡Cállese, cabrón! ¿Qué tal en la maleta? No traigo nada, jefe. ¡Chécalo! ¡Chécale! ¡Te estoy diciendo que no traigo nada! ¡Mira! Mira nada más lo que trae el angelito, Con esto y lo de los muertitos, te vas a podrir en la cárcel, hoy lo que te digo. La neta, la mota sí es mía, pero lo de los muertitos yo no sé nada. ¿Qué estás hablando? ¡Qué las pendejo! ¡Ya estuvo! ¡Ya déjenlo! ¡Cállate, cabrón! ¡Párate, güey! ¿Se está pasando de lance, comandante? ¡Cállate! Además, el perico no mató a nadie. ¡Órale, te calles! ¡Órale! Estás bien embarrado. Órale. Estás ahí. Chécalos. ¡Órale! ¡Órale! Cañónalos. Estás que se pasan de listos. Tanto te quejas, carnal. Te vamos a dar un Oscar, ¿eh? Qué buen actor eres, hijo. Pues que los madrazos estuvieron buenos. Para la próxima sí me manda al hospital, ¿eh? Pues es para que vea la gente que no eres chiva. Que se vean netos los madrazos, hijo. ¿Qué tal si el perico anda diciendo que andan en las buenas y en las malas? ¿Qué pasó? Ese güey jamás me pondría. ¿Y tú por qué lo hiciste? Charlie, ¿para qué pregunta? Ya, Charlie, los dos. Y tú no te metas, hijo. La vida sigue, Juanito. Así que encarrújame esa mota, ¿eh? La acabamos de decomisar. Véndela bien. ¿Qué? ¿Son como unos 5 kilos o 4? No sé, ahí más o menos al peso debe ser como 3. Órale. Sale, vale, ¿eh, carnal? No te vayas a ponte listo con eso. No, pues, ¿qué pasó? Cruzado, güey, porque te estamos vigilando. Pues nos vemos en la semana. Órale. ¿Ya se van, mis niñas? Sí, papi, ya nos vamos. Vamos a llegar un poco tarde porque vamos a ir a ver a mi madrina, ¿verdad, nena? Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, me trae corta con lo del cine, Sarita, ¿verdad? Sí. Bueno, la llevas al cine y la cuidas. Bueno, cuídense las dos. Sí, y la tengo. Bueno, véngase, mi princesa. Se portan muy bien. Sí, papi, ya nos vamos. Que les vaya muy bien. Sí, hace rato, papá.
he dicho que vengas a mi casa solamente cuando yo te llame. Sí, pero es que esto es muy importante. Pues más te vale que sea muy importante. Esto es de las unidades de Morales, ¿verdad? Sí. Y es de los que pagan a tiempo las cuotas. Pero tenemos que resolver ese problema para callarle la boca a todos. Abogado, necesito verlo en la delegación. Sí, hoy mismo. Y localíceme a mi compadre. También quiero verlo. ¿Y tú? ¿Qué te me quedas viendo? ¡Sígueme! ¿Qué quieren? Yo no los conozco. Pero nosotros aquí sí. Y ahorita nos vas a conocer más, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Ah? Me muero de ver la cara que van a poner sus hermanitos. Hombres, que tengan con ellos, arréglenlo con ellos, eso. Conmigo no. ¡Por eso! Pero tú la cargas, güey. Mira, pinche puercote. Abogado, ofréceles 20 mil pesos por cada muertito. Pero señor, no creo que los dedos se ten eso. Ya sabes cómo se trabaja aquí. Y terminarán aceptando. Pero señor, si mejor les ofrecemos... Haz lo que se te dice. Para eso te pagan, idiota. Señora, por favor, no me hable así. Respéteme. Yo te hablo como se me pega mi gana. Y ahora lárgate. Permiso. Abogado. Sí, señor. Localíceme a mi compadre. Y lo quiero ver hoy mismo en la delegación. Sí, señor. Pues, ¿qué pasó, carnal? Me avisaron por radio y aquí me tienes. Es que chocó un microbús de Pedro Morales, compadre. Chale, bueno, ¿y tú qué tienes que ver con esos? Pues, él es el que mejor paga. Y si lo dejo solo, me avienta a los concesionarios. ¿A los concesionarios? Sí, compadre. Ahorita los paro con unas llamaditas, tú no te preocupes. Más te vale, porque de ahí salió el dinero para que tu casa no la perdieras. Sí, chale, chale. Con que cantando los favores, ¿no? Ah, ¿qué pasó, compadre? Mira, vamos a ver a Marta. Bueno, vamos. Dale, pues. Vete. Hola, Carlos. Hola, ma. ¿Qué pasa? Me estás poniendo nerviosa. ¿Qué pasa, güey? Ya, suéltale de una vez. ¡Cállate, idiota! Que todo esto es por tu culpa. ¿Todo qué, Carlos? Ay, mamá, quiero que lo vayas a tomar muy, muy calmado todo esto, ma. Es mi hija. Esperanza hace rato fue al pan, pero ya se tardó. Atropelló un carro. No, no, mamá. Ella debes de estar bien, pero... ¿Pero qué? Es que pasó un carro y se la subieron. Pinche güey, para eso armas tanto Pancho. De seguro se fue con un güey. ¡Cállate, Juan! ¡Tu hermana nunca me haría eso! ¿Tú qué sabes, baboso? Si fue uno de tantos enemigos que tienes. ¿Quién fue? ¿Cómo que quién fue? Fue con los que nos peleamos. El pelón y el gorila ese. Con los que te peleas en la taquería. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? Vamos. Por favor, no peleen. Juan, por favor, encuéntrala. Por favor.
No te preocupes, mamá. Te prometo que la voy a encontrar. No, pues aquí lo que pasa es que este chamaco que venía manejando el camión traía droga y alcohol en la sangre. Aunque ya vamos a dar una corta, pues acá bajo la mesa para que desaparezca la hoja médica, ¿cómo la ven? ¿Y tú crees que con eso ya se soluciona el problema, compadre? Casi, pero ya hablé con los de arriba, hombre. Nos van a ayudar, nada más dile al abogadito que esté muy abusado por cualquier cosa, ¿eh? Ya le dije al abogado que se esté ahí en la delegación, que no se mueva. Pues tú y el abogado se quedan en la delegación y le dices a Morales que no vuelva a contratar chamaquitos porque nos meten en problemas. Bueno, pues ese es su problema, ¿eh? Con su pellejo me responden. Ahí nos vemos. Espérame, compadre. Voy contigo. Buenos días, señora. ¿Qué tienen de buenos? Soy el nuevo abogado. Vengo a ponerme a sus órdenes. Ay, ¿quieres oír lo que voy a decir o qué? No. Lárgate a hacer tu trabajo. ¿Cómo vas? Tráteme con respeto, señora. Lárgate si no quieres que te corra como el otro abogado. Te tengo malas noticias, Morales. Vamos a tener que aumentar la cuota porque lo que paga no alcanza para cubrir los gastos. ¿Pero por qué subirle si ya tenemos el agua hasta el cuello? Por lo que estás viviendo tienes que reconocer que se va a pagar mucha lana para que ustedes no tengan problemas. ¿Y de dónde vamos a sacar tanto dinero, carajo? Solo no hubieras podido solucionar este problema. Mejor paga. Yo sé lo que te digo. Evitémonos problemas. Está bien. Arrieros somos. Después te veo. Comandante, soy la mamá de Juan. Perdón aquí nuevamente molestándolo. Disculpe, ¿no se encuentra Juan con usted? Sí, gracias, muchas gracias. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Que ya la están buscando. Que ya den un parte a todas las unidades para rastrear a esos desgraciados. A mí no me cae bien ese Judas. Pero con tal de que encuentre a mi hermana, todo va a estar bien, mamá. No te preocupes, todo va a estar bien. Ay, la Virgencita me la proteja, que no le pase nada, hijo, por favor. No te preocupes, mamá. Desgraciados. Ay, que ojalá no le pase nada, por favor, no te preocupes. Ay, Virgencita, que me la proteja, por favor. No te preocupes, mamá. Maldito infeliz. Por eso me querías tener siempre distraída, ¿verdad? Déjame explicarte. Tú no me expliques nada, maldita traidora. ¡Quietas! Thank you.
dime que no es cierto. ¡Dímelo! Por favor. Mamá. ¡Dímelo! Juan. Juan, por favor. Por favor, dime que no. Mamá. Me están mintiendo. Me están mintiendo. No. 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 Mamá. ¿Quién es mamá? Por favor, no. Mamá. Mamá. Mamá.
broma, compadre. Quiero que la desaparezcas. Entonces cuento contigo. Ah, una cosa. Ten cuidado de ella, porque es muy peligrosa. Marta, nos vas a tener que acompañar por las ofensas que le hiciste a Samuel. Ya sé quién eres y a qué vienes. Así que si me voy a ir, ¡me los llevo por delante! Entramos muy poco tiempo. Hola, ¿con qué vamos? Tú no te preocupes, lo del carro. Después se lo decimos a mi papá. Ahorita tomamos una micro y nos vamos al cine, ¿sí, nena? ¿Sabes? Te tengo una sorpresa. ¿Cuál es? Junté bastante dinero para irnos a Europa, mis niñas, tú y yo. ¡Qué bueno, mi vida! ¿Te gustó? Sí. Pues esto merece un trago. ¿Salud? Salud. Soy yo. ¿Cómo? Sí, son mis hijas. ¿Qué pasa, mi vida? Este es un error. Vete. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasa? Dime qué ¡lárgate! Pasa. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Cuídense. Ah.